pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay, mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay, mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, pues está dedicado como siempre a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de esta televisión y también a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y nuestro canal de boomaroellatv.es. Bueno, vamos a comenzar con los temas de actualidad que tenemos preparado para esta semana y desde aquí, desde el Lago de las Tortugas, que nos encontramos entre, bueno, Nueva Andalucía, La Campana, Puerto Banús, aquí estamos como en un triángulo también, ¿no? Donde estamos aquí muy cerquita de todo. Bueno, pues hemos elegido una semana más este espacio por el buen tiempo que hace, porque nos encanta estar aquí, nos relaja y bueno, nos trasladamos, ¿no?, a este otro mundo televisivo. Y vamos a comenzar con un tema que ha tenido lugar recientemente en Málaga, en el Palacio de Feria y Congreso de Málaga, y esto en este salón dedicado a la hostelería, a innovación. Hemos visto muchísimas cosas y bueno, la verdad es que los robots están de última. Bueno, ya vimos las camareras con su bandejita sirviéndote café. Bueno, muchas cosas, porque hemos visto dos días, bueno, ha durado tres días realmente, pero solo hemos estado dos días y hemos hecho reportajes de muchos stand y muchas personas amigas y conocidas, ¿no? Vamos a empezar por el primer día, ¿no? Para no ir saltando cosas, y entonces vamos a tener un primer día donde hicimos los primeros contactos, ¿no? Desde que llegamos, pues viendo cosas de jardinería, viendo pues empresarios también que se dedica al sector también de esos vinos también tan deliciosos, otro sector también que tenemos también que tener en cuenta, que es por supuesto la alimentación, los grandes chefs también de cocina que se han dado cita. Vamos a comenzar por este tema porque tenemos muchas cosas que contaros al respecto. Vamos con este primer tema, empezamos, abrimos boca, empezamos el programa así de fuerte con H&T. Nos encontramos aquí en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, celebrando H&T, un año más, del 7 al 9 de este mes de febrero, que en el que estamos. Aquí vamos a ver toda la innovación, toda la hostelería, y también participan grandes chefs de estrella Michelin, y además vamos a asistir a algunas catas, vamos a ver algunos productos, y bueno, a ver todo lo que se ofrece este año, que es un abanico de muchas cosas, todo relacionado con el sector. Creo que hay más de 300 empresas, o aproximadamente, las cuales están aquí, y además de unos 20 cocineros chef de alta cocina, y que también se darán cita aquí para las ponencias, charlas, conferencias, bueno, un sinfín de cosas. Y también este año se incorpora a esta Feria Internacional de la Hostelería, es también una feria que está dedicada también a networking, así que aquí tarjeta en mano, porque podemos hacer muchos amigos y negocios también importantes. Vamos a mostraros todo lo que nos ofrecen este año 2022 en este Palacio de Feria en Málaga. En H&T saludamos a estos grandes empresarios que hacen una labor inmejorable de aquí desde, vamos, esta empresa que es Jardín Sur, y que nosotros, bueno, estamos encantados de tener productos de ellos también, porque son productos buenísimos que han dado todo durante la pandemia y que, bueno, mantiene lo que es toda la iniciativa de tener higiene, de ser una cosa que se conserva muy bien ante las adversidades atmosféricas, y por eso saludamos aquí a su propietaria, que ya tú sabéis que las generaciones van pegando fuerte, ¿no? Bueno, te hemos hecho varias entrevistas en varias ocasiones. Aquí también H&T, ¿no? ¿Cómo ves este año, este salón? ¿Y crees que es un buen año también para renovar, para hacer cosas nuevas? Bueno, ante todo, daros las gracias de nuevo por venir otra vez a entrevistarnos y poder publicitar nuestros productos, nuestra marca. Bueno, y también habéis apostado también mucho por la tecnología, ¿no? Pues está mucho en online, en las redes. Sí, este año nos estamos publicitando bastante en Instagram, en lo que es la página de Jardín Sur 2000 en Instagram,
y vamos subiendo todas las terrazas que estamos amueblando porque los clientes nos facilitan fotos y ellos mismos nos hacen publicidad, suben sus terrazas, sus nuevas terrazas a sus redes sociales, nos publicitan y la verdad es que estamos muy contentos y ahí vamos poniendo las novedades que vamos a traer este año, estamos haciendo el estudio a ver qué podemos traer también este año de productos, siempre vamos cambiando, variando un poco. Y nada, y muy contento otra vez este año. Pues enhorabuena, porque soy una empresa sólida de muchísimos años. La historia de tu padre era increíble, todas las cosas que ha hecho y que habéis seguido vosotros además. Así que enhorabuena y ya me contarás cuando entregáis nuevas novedades, que si no vamos a Yacoín, que es donde está la empresa, que nos encantan las instalaciones, iremos en primavera a hacerte una visita, ¿te parece? Sí, pues claro. Ya iremos, gracias. Por supuesto, gracias a vosotros. Bueno, y recién llegado de las Islas Canarias, Zambrano, que ha venido también, como todos los años, a esta feria de hostelería. Bueno, que me alegro mucho igualmente, de saludarte y que estés aquí nuevamente. Igualmente, Elena, aquí contigo, con Pepe y en Málaga y con Marbella. ¿Cómo ves este año que ha empezado 2022 hace muy poquito? Todo lo que es la hostelería, todos los referentes, claro, que aquí en la costa es lo que trabajamos, en Canarias también, ¿no? En Canarias igual, en Canarias. ¿Cómo ves el sector este año? De momento, yo pienso que de aquí a junio, yo pienso que el primer semestre estaremos ahí rondirando y eso, luchando un poco. Yo creo que a partir del segundo semestre las cosas empezarán a mejorar, si no es verdad que el tema de la hostelería, del ocio, es una ruina para los empresarios totalmente. En Canarias estamos con el tema del turismo, que verdad está llegando muy con cuentagota, ahora ya se ha abierto un poquito más, pero el momento que los países de turistas como Inglaterra, Alemania, los países nórdicos cierran, pues es imposible mantenerse. Solamente con el turismo peninsular es muy complicado. ¿Qué sectores son los que se mueven más relacionado a lo que la hostelería y tecnología, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que ahora lo que más se mueve es la tecnología. La hostelería se nota en el tema de los hoteles, que no están llenos, están al 50, 60, 70, complicado. Y la hostelería, pues en Canarias todavía estamos en fase 4, pero bueno, yo espero que esto vaya mejorando, porque está claro que ya tenemos casi el 90% de vacunas. Eso es importante, que van a salir, como ha salido el Omicron, que contagia, pero si estamos vacunados todos, yo creo que será como una gripe pequeñita, ligera. Y que hay que salir, hay que ser positivo y salir adelante y trabajar y que no cierren tanto, no estén todo el día cambiando para arriba y para abajo. Pues bueno, vamos a seguir dando un recorrido y bueno, yo creo que vamos a ir juntos, ¿no? Venga, ahora seguimos. Vamos a hablar con Samantha, que es la dueña, la jefa aquí de Aposa. Tiene todos los productos italianos, que la empresa es española. Y además tenemos amigos aquí de Marbella, como el señor Bruno, también David, de esta casa de Bruno, y que ellos, bueno, pues nos tienen acostumbrados a comer productos buenos, de calidad, auténticos, 100% italianos, ¿eh? Que eso estamos acostumbrados a nuestra casa, ¿no, Bruno? Tenemos que ser siempre a la vanguardia, a vanguardia. Y en San Pedro, que lo lleva. Sí, ahí, también. Bueno, Samantha, cuéntame un poquito las novedades de lo que habéis salido este año en Gachite, que está Feria de Hostelería Innovación. Hola, ¿qué tal? Pues este año hemos traído como novedad la Hostelería Sorrentina, un fior di latte nuevo que acabamos de incorporar, además un gorgonzola di capra, un híbrido italo-español, y luego también hemos incorporado unas 40 bodegas de solamente vino italiano y las estamos presentando en esta feria. Samantha, ¿cómo ves el sector de la hostelería este año 2022? Porque creo que el verano ha sido muy bueno. ¿Es realmente un buen año en el cual tenemos que apostar por ello? Pues sí, la verdad que finalmente el año 2021 ha sido un buen año, a pesar de todo lo que venimos pasando, y esperamos que este año sea incluso mejor. ¿Dónde podemos contactar con vuestra empresa? ¿Tenéis una página web? ¿Dónde podemos? Pues sí, a través de la web www.apoza.es o en el polígono Guadalhorce. Tenemos allí unas instalaciones con un show cooking que está disponible para todos los clientes. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, nada. ¿Cómo se trabaja? Porque tú trabajas muy bien la cocina, sí. Como el señor Bruno, ¿cómo se trabaja con estos productos? Porque trabajar con un buen producto es primordial, ¿no? Para que un plato salga bien, ¿no, señor Bruno? Sí, primera norma es
un buen producto. Y después el amor de cada cocinero de llevar los productos. Vosotros lo llevamos rajatabla porque lo hacéis además con el amor de la familia, ¿no? Exactamente. Y con los productos de ellos trabajamos bastante con Aposa y estamos muy contentos con esta empresa. Ya llevamos, ¿cuántos años ya? Una vida ya casi. Sí, 20 años por lo menos. Exactamente. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra labor profesional que hacéis día a día trabajando en un sector complicado, pero ahí estáis. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Ricardo Cavallini es el director de la Orquiberia y él nos va a hablar de los productos y la empresa, creo que está aquí en Málaga, ¿no, Ricardo? Claro. Hola, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Sí, somos una distribución italiana de productos alimenticios para Alcalá de Loreca, ¿vale? Tenemos todo tipo de productos italianos auténticos. En Italia tenemos una fábrica y somos productores de lácteos, mozzarella, ricotta y otros productos. Y aquí en España tenemos todo tipo de gama de productos italianos, como podéis ver, desde las harinas, los embutidos, las salsas, conservas y pasta también, todo tipo de producto italiano de alta calidad. Comercializar. Nosotros tenemos nuestra sede central en Barcelona, en Madrid tenemos otro gran almacén y aquí en Málaga también tenemos un almacén importante y digamos comercializamos nuestros productos, los distribuimos en toda la Costa del Sol, incluido también la parte de Sevilla, Cádiz y toda Andalucía. Bueno, mucha atención. Claro. Bueno, ¿quién tenéis de cocinero? Preséntanos el coche de cocina. Aquí tenemos un gran cocinero, pizzero, que es Dante, del Molino Denti, que hace unos productos espectaculares, ¿eh? Dante, venga, ¿cuál es el secreto de elaborar un producto que salga del 10? El secreto es el tiempo, porque en Italia los productos están ya buenos, ¿no? Tenemos que trabajarlo bien, el secreto es el tiempo. ¿Qué está preparando? Esta es una pasta que... ¿A enseñarla? Ah, sí, se rellena de carne, tenemos una salsita con trufa y queso simple, saltada con un poquito de manteca, salvia y trufa. Y ya está. El producto bueno es bueno de por sí, ya está. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena. A vosotros, gracias. Bueno, pues hay que probarlo, ¿no? Hablamos con Daniel Reyoso de esta empresa Luca, que tiene toda la tecnología. Sabéis ya que hemos aprendido durante la pandemia pues a tener mucha más higiene de la que ya teníamos, porque claro, lavarnos las manos siempre nos las lavábamos, ¿no? Pero no es suficiente, porque estamos en espacio, que estamos con gente y tal, es muy importante pues cuidarnos. Además, la empresa tiene otros más productos. Vamos a hablar con el director manager que nos va a hablar de ello. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bueno, ¿cómo ves esta feria de hostelería e innovación este año? Bueno, la verdad es que está siendo concurrida, es una feria muy interesante. Creo que ya tocaba, ¿no?, después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, el tener esta oportunidad de conocernos y conocer a nuestros clientes y que conozcan nuestras novedades y nuestros productos. Y la verdad que está siendo positiva. Para el poco tiempo que llevamos, que acabamos de inaugurarlo, la verdad es que estamos teniendo mucha visita. Hábleme de los productos y novedades. Sí, tenemos aquí novedades que siempre presentamos en la feria y la gente, la verdad es que siempre viene con muchas ganas de ver cosas nuevas, ¿no? En nuestro caso, que somos una empresa 100% medioambiental, por así decirlo, nosotros nos caracterizamos por tener productos que son reciclados y que vienen de, en este caso, por ejemplo, la línea que tenemos de los bricks de bebidas, que los convertimos en, por un lado, en papel, tanto papel secamanos como papel higiénico y servilletas, y por otro lado, con los plásticos que vienen del brick, hacemos dispensadores de plástico, con lo una cual... empresa sostenible, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho la economía circular. Somos una empresa que ya desde los inicios nos caracterizamos por aportar soluciones medioambientales en el consumo del papel tisú. Tenemos dos fábricas en España, en el norte de España, y desde ahí fabricamos todos los productos que vendemos a nivel Iberia. ¿Dónde podemos localizar una página web, algo donde ahora nos están viendo el sector de hostelería que le interese? ¿Dónde puede contactar con vosotros? Nosotros tenemos diferentes distribuidores a nivel nacional y también en Andalucía trabajamos con distintos distribuidores especializados en hostelería y en industria.
y también tenemos una página web que se llama Lucart Profesional, en la que se pueden hacer todo tipo de consultas para que la gente o los hosteleros que estén interesados en el producto puedan acudir a ello. Pues enhorabuena y muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día. Bueno, los grandes che se dan cita también en HT, como es David Canca, que es muy conocido y hace tantas cosas que yo quiero preguntarle a ver, voy a aprovechar esas novedades que nos tienes que contar, David, que me alegro mucho verte. ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias. Ante todo, siempre muchas gracias porque hacéis posible que le demos cobertura a todos. Y bueno, estamos aquí para darle un poquito de cobertura al Junior Chef, a un proyecto nuevo, un proyecto que hacemos con el Ayuntamiento de Marbella para fomentar un poco la gastronomía, la educación nutritiva y ayudar un poco a los más pequeños, ¿no? Que siempre estamos cansados de los eventos para los más grandes, ¿no? Para pasarlo bien. Por ahora les va a tocar a ellos y arrancamos el 28 con un desayuno andaluz, como bien tiene que ser ese día, en la Plaza del Mercado de Marbella. Y estamos 28, 1 y 2. Estarán los cocineros de Masterchef para formar un poco a los niños, premios, regalos para todos los niños para que ninguno se sienta mal. Y bien, y pasarlo bien. Mucha gastronomía, como tú sabes, mucha comida y muchos momentos buenos. Y que tú lo veas y estés con nosotros. ¿Cómo ves este salón de la hostelería e innovación este año? Pues mira, a mi punto de parecer, este año veo muchísima más gente que el año pasado. Y veo mucha posibilidad de negocio, de sinergia. Me he encontrado con gente que hacía mucho que no veía. Gente que creo que ha visto el resultado que este año puede dar esto. Y la verdad que han abierto otro pabellón. Creo que las sinergias son muy probables, muy posibles hoy en día aquí. Y lo veo muy bien. Veo gente muy seria, mucho profesional y mucho cuerpo de negocio, que es lo que se viene aquí. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que hace, David. Gracias a ustedes siempre por estar. Gracias. Y por supuesto, no puede faltar ningún evento en ninguno, porque siempre están además en Baqué. Y no solamente en eventos relacionados con la hostelería, sino están presentes en los temas deportivos, que ellos apoyan 100% siempre, María. Así hay tantas cosas que, en primer lugar, te voy a dar la enhorabuena por vuestro trabajo, esfuerzo desde hace ya muchos años que apostasteis por veniros aquí a Marbella y de eso hace ya, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Pues hace ya ocho años ya que llegamos a Marbella. Y bueno, de las mejores cosas que hemos hecho en nuestra vida, la verdad, porque uno llega, pues no te voy a contar, no muy organizado, porque no fue un momento organizarnos, sino que llegamos por casualidad, casi te voy a contar, y esto es nuestra casa. Además, nos habéis acogido tan sumamente bien que ya nadie se plantea irse, vamos, esto es nuestro pueblo. Y yo tengo una broma con mis amigos siempre que les digo, hasta que no me hagan una plaza no me muevo de Marbella. Esto es así, o sea que esto es la caña, de verdad. Vivir en Andalucía es otra vida, una barba. Pues nada, así que nosotros firmamos los primeros, porque hace tantas cosas a nivel de deporte, de ayuda a tanta gente, y soy tan solidario. Y es que el café es lo que tiene, que nos da esa energía y esa fuerza, ¿no? Así ya. Nos levantamos ya enérgicos los del café, nos levantamos ya potentes. Mira, hay una filosofía en Baqué muy importante que nos la viene de atrás, de abuelos, bisabuelos, padres, que es que hay muchísima parte de la que tú ganas que hay que dársela al pueblo, a lo que tú ganas. ¿Por qué ganas el dinero? Ganas por ellos al final, con lo cual tienes que dársela a su cultura, a su folclore, a su vida, a lo que sea. Y hay una parte de Baqué destinada por la fundación o por marketing que va todo a repercutir al pueblo, a volverlo a entregar. Y a vivir todos, que es lo más bonito que vamos a hacer en nuestra vida, vas con un material tan bonito como es el café y la vida que nos da y lo social que es lo más bonito. ¿Cómo utilizáis, ahora que hablamos de la feria de hostelería e innovación, ¿no? ¿Cómo utilizáis vosotros lo que es también esa innovación a nivel también de las redes? Mira, en redes te puedo hablar poquito porque lo lleva más marketing que yo, pero en innovación, por ejemplo, ahora mismo nos acaban de dar un premio en Bilbao que se llama el Chirene del Año, que es un premio muy de Bilbao, porque ser chirene es como ser pues alguien que hace algo por su pueblo, por su cultura, por su vida, y ha sido porque con una marca de cerveza de Bilbao, que se llama La Salve, vamos a intentar sacar una cerveza con café. Entonces siempre estamos innovando ahora mismo con las cosas nuevas de los cold brew, con cervezas, con todo lo que se pueda ver, que pueda salir para los millennials, la gente joven que ahora bebe otras cosas que no bebemos nosotras, pues estamos inventando todo el día. Luego no sé si serán buenos, si saldrán, si no saldrán, pero desde luego siempre estaba aquí ahí intentando innovar, intentando hacer cosas para que el mercado no se muera. Habrá que probar esa cerveza con café, tiene que ser fenomenal, ¿eh? Pues ya nos veremos por Marbella, porque para ir para allá, para tu tierra, va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, que tampoco hoy los aviones llegan a todos lados. Llegar ayer, o sea que yo llevo toda la semana en Bilbao. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena una vez más. A ti, de verdad, muchas gracias a los... Vamos a hablar aquí de los productos de Tudela, que tenemos aquí unos productos buenísimos. Nos habla aquí el director comercial,
¿cuál es su nombre? Marcial Sánchez. Marcial Sánchez, cuéntenos un poquito lo que habéis traído a esta feria Salón de Hostelería. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la televisión de la Costa del Sol. Mira, pues aquí estamos, verduras y hortalizas de Tudela. Hacemos las verduras de temporada. Lo que hacemos es limpiarlas, un proceso de selección, de limpieza, de pelarlas, y luego pues las envasamos al vacío, hacemos un proceso de pasteurización y eso, dejamos el producto prácticamente terminado para que tengan que llegar nada más y con toda la comodidad de no limpiar ni cocer ni hacer nada con el producto, servirlo dándole el último toque, ¿no?, en cocina. Eso es lo que estamos. Son habitas, ¿no? Habitas, zanahoria, guisante. Esto es la menestra de Navarra, un plato muy típico que se conoce, yo creo que en todo el país, ¿no?, en toda España. Y bueno, la traemos aquí a falta de un toque con todos los productos típicos de allí y con los productos que se hacen, con los formatos que está, pues para hacer un sofrito con él, añadir el producto y nos comemos una menestra impresionante. Y estos son pochas también, que también es un producto. Pocha, claro, sí. También, de Tudela. Bueno, exacto. La pocha de Tudela, aquí la tenemos. Así es, la pocha de Tudela, que esta viene casi lista ya. Calentar un poquito, echarle un aderezo y está lista para comer. Todas las verduras de temporada las tenemos aquí. Sí, así es, buen apetito. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos encontramos un stand muy bonito, que siempre venimos aquí, es una parada obligada, que es el 340. Bueno, este año está impresionante, ¿eh?, que me ha dado la vuelta, y bueno, qué despliegue este año en HI3. Vamos a hablar con un profesional del sector también, de lo que es el tema de sommelier, bebida, estos cardos, que siempre son importantísimos para cualquier maridaje, o solo también. Bueno, pues vamos a presentarnos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Pues nada, mi nombre es Vicente Cortés, y soy el director comercial de Bodegas Hispano-Suizas, una bodega que está ubicada en la zona de Requena, interior de Valencia, a 750 metros de altitud, con nuestra casa La Borracha, no me preguntes por qué, ya desde 1905 en las escrituras ya consta como tal, 84 hectáreas, y bueno, estamos ante la bodega pues más puntuada de España, y está en Valencia. Qué maravilla, una tierra preciosa que todos conocidos también por esos huertos y esos productos tan maravillosos, así que también tenemos que tener unos cardos maravillosos. Cuéntanos, ¿qué habéis traído especialmente para este salón de HI3? Pues mira, hemos traído muchas cosas, hemos presentado las nuevas añadas de los Impromptu, tanto Sauvignon Blanc como Rosado, el Dulce, por supuesto los Cavas, los Tantum Ergo. Hay que tener en cuenta que estamos también ante la bodega más puntuada de España de Cava, y está en Valencia, no está en Cataluña. Y aparte, hoy os quería presentar, pues bueno, en víspera de San Valentín, cómo no, esta joya, que es el Impromptu Rosé Pinot Noir. Para aquellos que se tercien, la Pinot Noir es la uva más cara del mundo, la que más glamour tiene. Los mejores vinos y champán se hacen de Pinot Noir, y esto lo hacemos en Hispano-Suiza. Y bueno, en víspera de San Valentín, qué mejor que tomar el mejor vino rosado de España, por la Asociación de Periodistas del Escritorio del Mundo del Vino, que es la Pinot Noir de Impromptu. Bueno, esto tiene que saber a gloria bendita, ¿no? Porque estamos hablando de San Valentín, esto ya Cupido ahí ya nos atraviesa ya del todo, ¿eh? Yo creo que le hemos adelantado ya el trabajo a Cupido, ¿eh?, con este vino, y espero que todo aquel que se preste a probarlo salga satisfactoriamente agradecido. Así que estáis invitados cuando queráis, a probarlo y a visitar la bodega, por supuesto. Pues iremos. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestro producto, y espero que aquí en la costa sea ya la estrella este verano, que es la bebida que hay que tomar ya por excelencia en la costa, ¿eh? Aparte, necesitamos glamour, y qué mejor, que Marbella. Que Marbella, ¿no? Muchas gracias. Venga, vosotros. Bueno, tenemos aquí Nancy, que está hecho un brazo de más, como siempre. Aquí las mujeres. Y Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Un año más, ¿no? Un año más de lucha. Esperemos que esto ya salga del todo. Claro, ha sido un verano bueno, ¿no? ¿Cómo ves de aquí para adelante? ¿Cómo se presenta esa hostelería? Yo espero que sí, que sea este año un año bueno, y que nos veamos todos ya en condiciones, sin mascarilla y dándonos besitos, que a nosotros los andaluces nos gusta dar muchos besitos. Exactamente. Cuéntanos las novedades que traes este año a este salón de hostelería e innovación. Bueno, pues tenemos aquí una variedad de temas, de cremas de trufa, la bianqueta, la negra, laminado de trufa, mantequilla de trufa, la trufa fresca,
y en el tema de alimentación, después hemos tenido, bueno, hemos tenido y tenemos lo que es el aceite este nuestro, de aquí de Cazorla. Muéstranoslo. Que esto se hace, estos son 5.000 botellas lo que se hace, es muy exclusivo. Es un verde que ahora, ahora sacaré en un platito para que veáis el color. Y ya te digo, muy limitado. Son 5.000 botellitas, 2.500 litros que saca aquí mi amigo Cele con elogio. Y después algunas bodegas nuevas que hemos cogido de Albariño y una bodega de la dehesa del Carrizal, que es una de las 19 pagos que hay en España, tenemos uno también. Y después tenemos también a mi amigo Vicente con Hispano Suiza, tenemos también a Bodega Gordon Sello de León, tenemos Ribera del Duero con Pina Fidelis, tenemos también unos vinos también de la zona volcánica también de España, en fin, un poquito de todo, que tengamos variedad para toda la gente. De verdad que estoy la esencia en todos los sitios donde estáis. Enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias, amiga. Gracias. Venga. Bueno, vamos a saludar también a los profesionales que están aquí, nos traen los mejores productos de cada sitio. Vamos a hablar con el director de Secarne y también tenemos al señor Reynoso. Buenas tardes, encantado de saludaros un año más. Hola, Elena, encantado de que vuelvas a venir por aquí, por favor. Encantados nosotros. Qué bueno. El año pasado ya nos hablasteis de productos increíbles. Vamos a hablar de estas novedades y vamos a recordar también los productos que nos traía este Salón de la Hostelería, ¿no? Fíjate que en la última edición que hicimos aquí contigo apostamos por el tema de los porcionados, el vender las raciones ya directamente con otro tipo de merma y otro tipo de escandallo para el cocinero, y es algo que nos ha salido muy bien. Y bueno, este año hemos traído otras cositas diferentes, otra forma de ver la carne, ¿no? Pues que nos lo cuente Nicolás Reynoso. Tenemos Nicolás Reynoso, que es nuestro responsable de Málaga y Marbella, que al final es que es la persona que tiene que hablar. Además, él lo va a explicar mucho mejor que yo, Elena. Pues nada, que encantada de saludarte. Te dejamos con los clientes que tenías aquí, mucho jaleo hoy, y vamos a que nos hable aquí un poquito Nicolás, ¿no? Luego vienes a comer un poquito, probamos, por favor, ¿eh? Esa morcilla de Burgos tan buena que me encanta. Bueno, Nicolás, que encantada una vez más, y cuéntanos un poquito los productos que estáis aquí en esta, en este salón de hostelería, bueno, promocionando más que otro, porque tenéis mucho, entonces vamos a hablar. La verdad es que sí, bueno, como bien me decía mi compañero Juan, hemos introducido una serie de productos hoy, esta vez sin hueso, puede decir, como son los ribeyes de vaca madurada y de ternera sin madurar, y bueno, pues estamos en ello ahora. Estupendo. También tenemos cortes como puede ser, perdona, el tibón de vaca madurado, que lo que hacemos es con la licuar la grasa de la vaca, lo recubrimos todo ello de grasa y lo dejamos madurando unos 30-40 días. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo ha ido este año? ¿Cómo se comercializa los comercios aquí en Málaga, en la zona, en la Costa del Sol? ¿Qué tal repercusión tiene? Hombre, la verdad es que tiene una aceptación muy buena, y sobre todo en Málaga, que es una plaza muy buena también, y bueno, en su entorno. El tema del cliente, nos vienen a visitar muchos, y bueno, pues estamos para servirles y atenderles en lo que medida podamos. Bueno, la verdad es que sois unos grandes profesionales, vuestras carnes son exquisitas, y si es la morcilla, está de Burgos, que me encanta, tú sabes. La morcilla es bueno, de Burgos es la estrella. Sí, pero bueno, más que nada recalcar lo del tema de la vaca, de la ternera y bueno, de varios cortes que hemos sacado para que degustar aquí en la Costa del Sol. Muchas gracias, gracias y enhorabuena. Gracias, que vaya bien. Ofelprino es una imprenta especializada en lo que es el sector de hostelería. Lleva muchos años en el sector y realmente es que tiene lo mejor de lo mejor para hacer estos networking que necesitamos, de dar nuestro flyer, nuestras tarjetas. Ellos son únicos para prepararlo a la medida, como son también cartas de restaurante. Bueno, Rocío, hace muchos años los que nos conocemos y sé cómo trabaja ahí, con lo cual, bueno, me faltan palabras para definirlo, ¿no? Porque eso es de lo mejor. Y además estáis en un buen sitio porque estáis en todo el centro, que es ahí en San Pedro, que estamos a mano de Marbella, de Estepona, de todo. Bueno, un año más, ¿cómo ves la feria este año en este sector? Bueno, pues lo primero, darte las gracias por venir a vernos, porque me encanta siempre recibirte. Es nuestro tercer año en la feria. Creemos que es importante ayudar al sector de la hostelería, porque date cuenta de que vivimos en la Costa del Sol, y yo creo que no solamente las empresas como la mía viven del turismo, sino que es que al final todo se mueve gracias a las personas que vienen a visitarnos cada año.
hay que dar lo mejor de cada uno para que ellos se sientan bien y sigan viniendo aquí a la Costa del Sol. Así que sí, muy contenta de que esta feria pues vuelva a tomar el sentido que tenía anteriormente. Así que. Bueno, vosotros trabajáis un abanico amplio de clientes, ¿no? Como puede ser tanto negocios diferentes como la hostelería. Sí, claro, a ver, como imprenta y central de compras que somos, pues surtimos a toda empresa que necesite algún material de impresión, ¿no? De imprenta. ¿Qué pasa? Que como vivimos en Marbella, somos de Marbella, en Marbella es enclave gastronómico de la Costa del Sol, nos hemos ido especializando en hacer todo lo que necesita un restaurante, desde el flyer primero que reparte en la calle hasta la tarjeta de visita del gerente o del restaurante, pasando por el menú, el portacuentas, los posavasos, los manteles, el servilletero, y HIT es la oportunidad única para mostrar todo nuestro potencial. Una parte de la feria que quiera conectar con vosotros, ¿cómo deben hacerlo? Perdón, no te... que quiera conectar con vosotros, aparte de sí, perdón. Que no hay gente que no viene a la a feria, la feria. ¿Dónde puede conectar con vosotros? Puede visitar nuestra página web, que es www.imprentamarbella.com, es muy sencillita, nos puede llamar al teléfono 952-92-6508 y también puede visitarnos, siempre estaremos contenta de recibirlo, en la calle Santa Beatriz, local 14. Pues enhorabuena, que lleváis muchos años ya en San Pedro. ¿Una página web, Rocío? Sí, la que anteriormente, imprentamarbella.com. Exactamente, fue muy fácil de recordar. Sí. Muchas gracias y enhorabuena. Por gracias a ti, Elena. Julio del Pozo es consultor de esta empresa que, como veis aquí en el panel, clave 3, licitaciones, subvenciones, coordinaciones. Hoy estáis pensando cómo pedir una subvención para algo, ayuda. Esto lo necesitamos todo el mundo. Así que nos hable él de cómo funciona vuestra empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo funcionáis? Pues mira, desde clave 3 ayudamos a todo tipo de empresas y entidades a descubrir qué subvenciones hay y a cómo tramitarlas correctamente, porque muchas veces se pierden oportunidades por desconocimiento o por no estar pendiente durante todo lo que dura el trámite de gestión de subvenciones, claro, que puede ser bastante largo. Nosotros que no sabemos hacerla tampoco, porque luego te piden un montón de cosas que no sabemos y por cualquier cosa nos echan para atrás. Entonces es muy importante contratar una empresa profesional como sois vosotros, ¿no? ¿Qué más cosas ofrecerían? Totalmente, ofrecemos este servicio de información, asesoramiento y gestión de todas las subvenciones que salen de ámbito nacional, autonómico, municipal y provincial, y también acompañamos a las empresas que quieren licitar, porque los procedimientos de licitación pues pueden ser complicados, ¿verdad? Y cada vez eso más necesario, porque antes se llevaba personalmente, ahora es obligatorio licitar, si no, no puedes optar a ello. Totalmente, totalmente. Y es siempre muy interesante disponer de un asesoramiento técnico especializado para este tipo de servicios. Una cosita, cuéntanos. ¿Qué más puedo contar? Estamos... tema, bueno, hemos hablado de las claves, ¿no? Para un comercio de hostelería en cualquier ámbito, ¿no? No solamente para la hostelería, ¿no? De cualquier empresa, ¿no? Totalmente, no solamente para la hostelería. Es más, podemos decir que estamos en el mejor momento histórico para las subvenciones, porque a los fondos ordinarios de la Unión Europea se han añadido los Next Generation, esto que venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Y os digo una cosa, jamás se habrán visto tantas subvenciones y jamás se volverán a ver tantas como van a venir en estos 5 años. Así que realmente yo invito a todas las empresas y profesionales que quieran crecer ahora a interesarse por las subvenciones, porque hay muchísimas oportunidades muy buenas. ¿La página web vuestra? Nuestra página es www.clave3.es, clave 3 en número, y estaremos a vuestra disposición, encantado de ayudar a quien sea. Pues nada, fichado quedáis. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Carlos Piñero es uno de los grandes chefs también reconocido ahí en todo el mundo, pero en la Costa del Sol, que lo queremos mucho además, y que es uno de los grandes profesionales en la cocina y que marca también tendencia. Carlos, que te vemos aquí a pie del cañón, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que estamos con José, con Innovache, sacando unos productos ahora, bueno, es un poco novedoso en la parte de Málaga, en la parte de Andalucía, y la verdad que muy contento de estar otra vez otro año aquí, de poder estar aquí, que la verdad que con todo lo que estamos pasando, la verdad que es una alegría poder estar aquí. Pues cuéntanos esos productos. Pues nada, es lo que estamos diciendo, bueno, tenemos unos cachopos que son muy ricos de
de cecina, tenemos unos tataquis que son, tiene todos los tataquis ya preparados, tenemos unos guacamoles también, una salsa de guacamole preparada, unos pambaos de chorizo dulce, tenemos unas cositas un poco diferentes, un poco algo más gourmet, un poco más, más especial. La verdad que muy contento con la acogida que está teniendo el producto, estamos avanzando ahora, ellos tienen ya Zamora, tienen Málaga, tienen Portugal, pero faltaba un poco la zona nuestra de Andalucía y estoy echándole yo un poquito el producto a andar aquí. Y nada, muy contento, no sé si te ha comentado David también, que tenemos ahora un Masterchef de Nere en Marbella, sí, un Junior Chef. Vosotros estáis muy unidos con estos chefs importantes y este Masterchef va a ser importante porque es algo muy bonito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de fomentar un poco también en los más pequeños la gastronomía, que es una cosa muy importante, muy bonita. Y la verdad que muy contentos, estamos poquito a poco, como digo yo, estamos haciendo los pasitos poco a poco y estamos consiguiendo muchas cosas. La verdad que estamos muy contentos. Pues me alegro mucho y que nos veamos también mucho, ¿vale? Gracias, gracias por venir. Gracias. Un placer, chao. Hablamos con Alfonso Ramírez, director de esta firma del Copo, que tantos años ha surtido y ha estado en muchas ferias, y nosotros la verdad es que lo adoramos, ¿no? Porque cómo lo hacen, cómo participan en todo esto, y es que dan todo el arma. De verdad que estáis representados en todos sitios, soy una marca muy reconocida y la verdad es que vais fenomenal siempre. Cuéntanos un poquito este año en H&T, ¿cómo ves este salón de la hostelería? Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes, porque de la misma manera que nosotros siempre estamos, estáis ustedes para acompañarnos en todo momento. Bueno, pues este año lo que hemos querido aquí en H&T es abrir un poco más lo que es nuestra empresa. Nuestra empresa hoy en día está diversificado en productos de una manera totalmente diferente a como estábamos trabajando. Hoy en día somos una empresa que ya distribuimos refrigerados, secos, congelados, llevamos prácticamente de todo. Y bueno, hemos querido en una feria tan importante como esta para nosotros, y que ya desde hace un par de semanas también hemos abierto ruta aquí propiamente en Málaga capital, pues hemos visto que era oportuno de que Málaga conociera también lo que es la empresa El Copo, la que muy bien estás describiendo. Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido este año, igual ya estaba, ¿no? Pero habíamos visto lo de Yaya María, cuéntame un poquito este logo. Bueno, Yaya María es una marca del grupo Europastry, que llevamos nosotros en exclusiva, y como te estaba comentando, es una de las marcas que también hemos abierto ruta aquí en Málaga capital, y bueno, y hemos hecho una pequeña panadería en la cual estamos presentando aquí a todo el mundo, pues desde productos de primera calidad, tanto para panadería como para restauración, con un poco focalizado en bollerías a punto, de descongelación al momento, productos que no tienen que pasar por el horno ni nada. ¿Cuántos productos lo sabes? Porque no creo que igual te acuerdes de cuántos productos representáis. ¿Cuántos? En la actualidad tenemos más de 4.000 productos. ¿Más de 4.000? Llevamos más de 4.000 referencias en un abanico de productos, de lo que te estaba diciendo, desde un producto seco, un producto refrigerado, un producto congelado, partiendo por una verdura, carne, congelado, pescado, helados. Llevamos prácticamente de todo lo que necesita cualquier negocio del canal Horeca. ¿Cuál diría que es vuestro producto estrella? Bueno, nosotros, nuestros orígenes son, nacemos, mi suegro montó un negocio de tiendas de congelado y seguimos nuestros productos estrella siendo el congelado, pero una rosada, un pez espada, no, los orígenes no los hemos perdido, pero sí que tenemos productos que son que se diferencian. Tenemos cerca de 40 variedades de nata para poder cocinar en un restaurante. Quiere decir que el que no nos compre la nata, porque no la quiere comprar. Quiere decir, tenemos nata de todo tipo. Difícilmente te podría decir cuál es el producto estrella, pero lácteo, como te comentaba, en tema de nata, o el tema de Yaya María, que te ha gustado mucho el stand, pues la diferencia es la variedad de productos de Doc que tenemos, que era para que lo conozca lo que eran los antiguos donuts, ¿vale? Porque tenemos una gama amplia, todo, vamos, que el niño que no quiera comerse un producto nuestro, difícil. Bueno, ya hemos visto ahí un niño comiéndose un donut con una cara y una carita de felicidad, que es para verle la cara de felicidad que se nos pone cuando comemos algún producto vuestro. Felicidades. Enhorabuena. Gracias a ustedes. Una pausa y nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Corre un poquito de brisa hoy. Pancho Porta
Vargas es un distinguido y respetado pintor español residente en Marbella, con muchas obras en su carrera profesional, destacando en ellas el uso de colores luminosos, diferentes texturas y técnica, siendo una gran influencia para los jóvenes talentos del arte. Puede adquirir sus cuadros exclusivos llamando al teléfono 629 60 16 50. Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1,000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Podrás encontrar todo tipo de artículos para tu hogar: ferretería, papelería, regalos, juguetes, decoración, fiesta, menaje, mascotas. Más de 50.000 artículos a precio de fábrica. Y ahora ya puedes elegir tu disfraz de carnaval entre nuestra gran selección. Visítanos y encuentra lo que necesitas en nuestra tienda en el Centro Comercial Andasol, Autovía A7, kilómetro 189, en la Nacional 340, dirección Marbella. Teléfono 657-16-5859. Este verano, en Acosol, queremos poner en valor la labor que realizan nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales. Son una parte fundamental del ciclo del agua, imprescindibles para mantener limpios mares y ríos. Las EDARES ejercen un papel básico en el cuidado de nuestro entorno. Acosol, comprometidos con el saneamiento integral y el cuidado del medio ambiente. No somos superhéroes, pero hacemos superpaellas. Del 11 al 27 de febrero no te pierdas superpaellas en restaurantes Los Mellizos. Más de 14 variedades de arroz desde 16 euros para dos personas. Esta oferta es válida en los restaurantes Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos Puerto Marina, Almero, Pescadería Los Mellizos, Los Mellizos Fuengirola y Los Mellizos Marbella. Y por otra parte, Los Mellizos Málaga, Los Mellizos Soho y Saint-Tropez Los Mellizos ofrecerán raciones
de paella a 5,90 y la media ración a 4,50. Este año también ofrecemos ofertas en otros platos de nuestra carta en todos los restaurantes y en nuestro vino de jornadas. Te esperamos. Visita nuestra página web www.losmellizos.net. Bueno, y vamos ahora con el segundo día de HIT. Seguimos ahí en Málaga, donde ahora nos vamos a entrar en Sabor a Málaga, porque hay un pabellón también muy grande en el cual nos encontramos todos los productos con Sabor a Málaga. Bueno, también hemos visto una empresa de Sevilla también. Bueno, era muy interesante, porque dentro también hemos visto y hemos saludado a muchos amigos, ¿no? Y muchos de ellos también están en Marbella, como es Eladio. Pues hemos estado también con ellos, hemos hecho fotos, que la podéis ver en el Facebook, y también hemos hecho entrevistas, reportajes, hemos, bueno, conocido quesos buenísimos, exquisitos, lo hemos probado también. Ahí también se trataba de degustar, porque no eran productos que estuvieran a la venta, estaba prohibido totalmente vender, pero sí demostrar, por eso es una feria de muestra, claro, como sus palabras indican. Así que yo creo que le ha ido muy bien, porque yo he preguntado y me han dicho que sí, que han hecho muchos contactos y que bueno, que espero pues que todo, verdad, se unan las fuerzas y se compren unos a otros, y con eso pues evoluciona todo el mercado y también para nosotros nos viene muy bien. Bueno, pues vamos ahora con esta segunda parte de HT, que ya es el último día y que ya a las 4 la había que recoger y había que irse, pero bueno, hemos estado también con unos amigos que, bueno, pues Mercamálaga, que estaba allí también, era un stand muy grande y bueno, bueno, la verdad es que ha sido bueno, muy interesante, porque hemos conocido gente, muchos amigos, y eso, bueno, es lo bonito de todas estas cosas, ¿no? Bueno, y lo que se aprende, por supuesto que sí. Vamos ahora a con el último día de HIT. Nos encontramos en el Palacio de Feria y Congreso de Málaga. Ese es el último día, porque ha durado 3 días solamente, este salón dedicado a la hostelería, innovaciones, HIT, como se llama, y que se lleva haciendo ya varios años, y nosotros asistiendo a ello, ¿no? Por lo visto he comentado con personas que estaban aquí, los están, que ha tenido este año muchísimo éxito, sobre todo el primero y el segundo día. Hoy es el último, también ya vemos que hay mucha afluencia de público, pero bueno, hoy ya está previsto que termine y se recoja todo, pero vemos a todos el mundo muy animado y bueno, pues eso también nos gusta que nos lo digan, porque así vemos que el año que viene pues se volverá a repetir, ¿no? Y es que cada vez pues con más cosas, porque ha tenido éxito las catas, todos los shock cookies que han hecho, los grandes chefs, bueno, toda la puesta en escena ha sido fenomenal. Además que hay cosas nuevas, los robots también, que están más en auge, y la gente se decanta también por tener un robot, también en su local, en su restaurante. Bueno, un sinfín de cosas, y que vamos a seguir aquí también con el Sabor a Málaga, que hoy, bueno, pues está también Eladio, que está allí en Marbella, empresas de Marbella, sí, hemos visto también algunas, y bueno, vamos a seguir ofreciendo lo que aquí veamos en este día. Bueno, aquí vamos a saludar a nuestros amigos, grandes empresarios también de Marbella, como es por ejemplo Eladio. Aquí también está Ana. Buenas, buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, ¿cómo veis este año este salón de la hostelería, innovación? Muy bien, muy bien. Muy contento, porque parece que estamos retomando el pulso de los años anteriores. Bueno, enhorabuena por esta firma de la marca de Calma Eladio, que bueno, se presentó además ayer, y quería darte la enhorabuena en persona, aunque ya entrevistamos en su día a Pago García, y me parece una iniciativa fabulosa. Muchas gracias, muchas gracias. Todo lo que sea apoyar el cultivo de proximidad, kilómetro cero, agricultura lo más cerca posible de nuestro puesto de venta, todo lo que sea fomentar la riqueza del lugar, del pueblo, en eso estamos, ¿sabes? Enhorabuena. Bueno, vamos a hablar también de estas empresas en general, ¿no? Que es Happy Spy, que tú lo llevas fenomenal, ¿no? Se ha presentado también recientemente para el día de San Valentín, ¿no? Bueno, pues también podríamos regalar fruta, una cestita, ¿no? Claro, que los enamorados regalen fruta. Yo aquí puedo opinar, en este salón de hostelería, lo que puedo opinar es como hostelera, por supuesto, como Apimespa, pero como hostelera, poniendo en valor, por supuesto, y como empresa Apimespa Frutas y Verduras Eladio, poniendo en valor ese producto de proximidad. Aprovecho para dar la enhorabuena, porque hay que ser valiente, hay que ser consecuente, y es cierto que el recorrido que presenta
60 calma con Eladio es muy potente. Animo a que todos los hosteleros, en la medida en la que ellos nos vayan marcando, por supuesto teniendo calma porque no podemos consumir todo durante todo el año, animo a todos los hosteleros y compañeros a que creamos en nosotros y creamos en calma. Enhorabuena por los trabajos que hacéis, cada uno en su rango y su nivel, pero lo hacéis fenomenal. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a Oscar aquí de Liguerón, esto de los grandes, los restaurantes más conocidos también por la zona. Y aquí estamos, como tenía que ser, sabor a Málaga, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, porque estamos aquí hoy acompañando a Eladio en esta apuesta que ha hecho con Verduras Calma. Vale, y un poco pues la unión que hacemos, que trabajamos mucho con productos de cercanía, productos cuidados, con cariño, con sabor. Y nada, la verdad que encantado de estar por aquí hoy con ustedes. Esto del COVID nos ha hecho más fuerte, ¿no? Y creo que este verano ha sido muy bueno en general, ¿no? La verdad que nosotros tenemos, no nos podemos quejar, lloramos con un ojo nada más, hemos luchado de la mejor manera posible, ofrecer siempre una sonrisa y con muchas ganas, la verdad. Háblame de algún plato que haya incorporado, de que yo sé que tú estás siempre ahí, ¿no? A nosotros, lo cierto es que nuestros pilares son los guisos tradicionales, cocina tradicional, y siempre nuestra fabada es el mayor reclamo que tenemos. Nuestra fabada, siempre. Nuestra fabada, las brasas, todos trabajamos en brasa. Precisamente hoy traemos un cogollo que lo hacemos a las brasas. Una lechuga muy especial que ha conseguido encontrar Paco aquí en el Guadalhorce, y la trabajamos con las brasas, ¿vale? Que ya dentro de un ratito lo podéis ver. Venga, pues vamos a quedarnos porque eso hay que verlo, hay que hacerle una foto y tenemos que estar con vosotros, con los grandes. Sí. Higuerón, gracias. A ustedes. Maite Sánchez, que nos va a endulzar un poquito en esta feria de hostelería e innovación, y bueno, con unos productos riquísimos, ¿no? Machoco. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues mira, nosotros hacemos chocolate desde la semilla de cacao. A esto se le llama bean to bar. Quiere decir que hacemos todo el proceso desde recibir la semilla hasta fabricar el chocolate, de la semilla a la tableta. Y entonces traemos cacao de Cuzco, traemos cacao de Perú y luego elaboramos diferentes recetas con esos cacao. Hacemos chocolate con leche, hacemos diferentes tantos por ciento y usamos mucho el producto local. O sea, que esto sería la base para luego llevarlo pues a una caja de bombones o a una perdiz con chocolate, por ejemplo. Totalmente, lo que el público quiera, así trabajamos. Por ejemplo, mira, hacemos chocolate, bañamos el mango de la sarquía en chocolate 70% de Piura, o también lo hacemos con chocolate blanco, y estos han ganado unos premios internacionales. En concreto, el chocolate negro ha ganado una medalla de oro a la competición internacional de los International Chocolate Awards, así que estamos muy contentos. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde está vuestra empresa y cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues estamos en Benajarafe, está un pueblecito de costa muy bonito, cerca de Málaga, y ahí tenemos el obrador, y la compra la podéis hacer a través de la web, maichoco.es. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Pablo Luna nos va a hablar también de los productos que ha traído aquí. Estamos en este Sabor a Málaga, en este recinto, en este pabellón, pero bueno, que vemos aquí también sabores de la provincia de Sevilla, para que no se enfade nadie, sabores del sur en general, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, este es un aceite ecológico del Saucejo, de un pueblo de Sevilla. ¿El Saucejo? Claro. Sí, ecológico, certificado. Y la propiedad del aceite es que es de primera prensada en frío, sin filtrar. Un aceite, tenemos dos variedades. Una picual, que es más intenso, y hojiblanca, más suave. ¿Cómo se comercializa? ¿Lo tenéis solo en la costa? ¿También en todos sitios? Lo vendemos a través, tenemos distribuidores y también tenemos nuestra página web. antojodelsu.com. Bueno, a nosotros se nos antoja también un aceitito bueno. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. David Méndez, de J. Méndez Distribuciones, y soy el administrador. Traemos productos biodinámicos, aceite, espárragos, huevo, tomate y fruta exótica. Qué maravilla, como esto se llama el conjuán, ¿no? ¿Cómo se llama la naranjita esta? Bueno, también
tenéis aceite o tipo sí, una botellita de tenemos aceite en tres tipos, dos monovarietales y un picual y un cupá. Los monovarietales son arbequina y picual, y el cupá es la mezcla de las cinco variedades que tenemos en la finca. Bueno, ¿y estos cestos de huevos que tienes aquí? Pues los huevos son las gallinas y los patos que nos ayudan a controlar la hierba en la finca. Entonces se comen la hierba del olivar y además nos dejan los huevos. Bueno, pues una maravilla, enhorabuena por lo que hacéis, vuestra empresa, y traernos cosas buenas, que tenemos que comer bien para estar bien. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Gema, cuenta un poquito qué producto has traído aquí, porque creo que tenías hasta un diploma, ¿no? Sí, pues mira, son queso de cabra, de ganadería propia, son queso artesano, y los diplomas que usted ve es que hemos ganado los premios del tercer mejor queso del mundo, tanto el fresco, el semi y el curado. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde estáis ubicados vosotros? Estamos en Osuna, Sevilla. Bueno, bueno, paseíto de aquí de Málaga nada más, ¿eh? Pues enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Si queréis probarlo. Sí, venga, vamos a probarlo. Buenas tardes, soy Francisco Ruiz, gerente de Finca Rosa Alta. Estamos en Alcidona y hemos traído aquí a Sabor a Málaga una edición muy, muy especial y muy particular que esperamos sorprender a todo el público. Concretamente nuestro primer día de cosecha temprana que nosotros recogemos en Embero, es ese punto de la aceituna que va de color verde a violáceo, es el punto óptimo del fruto, el punto óptimo de los polifenoles, y también buscando la luna llena, que la agricultura tradicional es el momento también apropiado tanto para la poda como para la recolección del fruto. Se ha hecho una producción de 2.500 unidades, una edición limitada, y esta edición prácticamente la estamos presentando aquí en la feria. Vemos casi en exclusiva, vamos, esta edición, ¿no? Exclusiva. Vemos que está muy bonito envasado y tal, y espero que esto tenga mucho éxito en este proyecto, porque me parece que merece la pena. Así que tenemos que apostar por estos sabores a Málaga y por lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo. Por ejemplo, esta producción se han cogido 8.500 kilos de aceituna para producir 1.000 litros de aceite. Eso significa que la conversión es muy baja, pero la calidad es muy alta, y es la única forma de tener la garantía de que la producción tiene la mejor calidad posible. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros y viva Marbella. Hablamos con Javier Delgado, que es asesor comercial de esta empresa que lleva ya muchos años de trayectoria y además ya próximamente tiene una nueva apertura, y vamos a conocer un poquito más qué nos ofrece esta empresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame un poco, que lleváis muchos años, ¿no? Llevamos más de 30 años aquí en Málaga. Y ahora vais a abrir, estáis de enhorabuena porque vais a abrir una fábrica, si Dios quiere, en agosto, en Antequera, donde se va a hacer toda la producción a nivel de España aquí en Antequera. Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que hoy día es lo que más se demanda. Bueno, yo llevo el sector del canal Horeca, pero tanto para doméstico como canal Horeca, lo que nos piden mucho son las cortinas abatibles o los techos movibles. Es lo que nos están pidiendo mucho, acristalamiento. Con esto de la pandemia, la gente quiere aprovechar mucho los espacios. Y sobre todo no tenía mucha obra, porque nos horroriza una obra, ¿no? Esto es para hacer un porche, todo el ladrillo con mucha obra, pero esto es fácil, ¿no? O, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se podía instalar una carpa de esta mecánica? Por ejemplo, que para una terraza en doméstico, en un día se monta. En un día listo ya, ¿no? A lo del siguiente día repaso, pero en un día se hace. Y además tenéis además cristalería de todo, ¿no? Tipo y tenemos cortinas abatibles, tenemos puertas correderas, yo digo, el techo movible. Siempre hay una solución para la casa. Y automático, todo, que no hay que molestarse, subirse una escalera para poner otra. Nada, ¿no? Todo muy bonito. Sí. Pues nada, enhorabuena, gracias por atendernos. Gracias. Bueno,
que estamos aquí en una empresa muy importante y que, bueno, queríamos destacar también que dentro de las empresas importantes está la gente importante. Y para nosotros nuestro querido Antonio también es una persona importante que lleva años, su familia también, con la casa, la casita, la patata. Bueno, que ahora nos va a contar un poquito de sus proyectos, porque yo hace tiempo que no te veo, ha pasado la pandemia, ha pasado todas estas cosas que han pasado, y bueno, que tú hemos seguido trabajando, por nosotros también, tú también, cuéntanos un poquito ya cómo se abre esta ventana a este nuevo mundo ya después del COVID, aunque tengamos todavía sus variantes. Sí, muy buenas tardes Elena, muy buenas tardes Pepe, y un saludo a toda la gente de Marbella, por favor, por fin estamos en la calle, ¿no? Que vaya desastre con el tema de esto, pero bueno, también ha sido... ha venido bien también, ha venido bien, que estaba sobrecargado todo un poquito. Y bueno, lo que ha pasado, mira, la feria, no hemos podido hacer la feria, teníamos muchas ganas en el 2020 de hacer la feria de Marbella, estábamos súper ilusionados, estábamos súper preparados con nuestros mojitos, nuestros bailes y luego por la noche nuestras papas, y no ha sido posible. Entonces, pues nada, lo que me he dedicado ahora en estos dos años, como se dice, reciclarse, ¿no? Y digo, uff, no vea, ya se ha jubilado mi madre. En el 2020 mi padre falleció y fue un palo. Ay, y nada. Me emociona aquí el amigo. Y nada, y al final pues lo que pasa es eso, ¿no? Que la vida va pasando y al final pues va a llegar el día de que yo ya no tampoco esté, ¿no? Y qué bonito que se quede la esencia, el sello de nosotros de toda la vida, la casita, la patata, ¿no? Entonces, inventando, ¿cómo lo puedo hacer? Digo, bueno, si es que resulta de que hay otra franquicia, que ya lo conocemos todo el mundo, que no voy a nombrar el nombre, que es franquicia conocida por el mundo entero, ¿ellos cómo lo hicieron? Entonces yo estos dos años estoy investigando y digo, ellos son muy fuertes en comida rápida, pero todo el mundo lo conoce como comida rápida basura. Y digo, bueno, pero si la patata asa, la base de la patata esa es lo más saludable que puede existir, ¿no? Entonces la gente y la gran clientela que nosotros tenemos de la casita de la patata y la gente, porque saben que comen comida saludable, que comen bien comido. Entonces, pues digo, bueno, ¿por qué no lo vamos a convertir en comida rápida saludable cuando nosotros en la feria somos los número uno vendiendo papas y muy rápido, ¿no? Nosotros sacamos las patatas en 40 segundos y entonces pues nosotros pues hemos ido inventando y he ido haciendo muchísimas pruebas hasta que hemos llegado a nuevo packaging, hemos llegado a los nuevos sabores, calamero, césar, bueno, tenemos una variedad espectacular, ahora estamos preparando la patata fitness, la crofi. Y la ilusión. Yo quiero llegar porque, claro, este producto que se vende también es un producto que ya conocemos, es muy conocido y tal. Yo quiero saber, por ejemplo, el tema de montar una empresa con este nombre, con la patata. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué requisitos son necesarios? Si se puede hacer franquiciable. Cuéntame un poquito, vamos a llegar a más. Vale. Vamos a ir a más. Pues ahí donde está el quid de la cuestión. Entonces yo he ido haciendo muchas investigaciones. Tengo todo el know-how, que es lo que hace falta para montar la mejor franquicia de la comida rápida saludable. Lo tengo todo. Lo único que el único problema que tengo es el capital, que es donde realmente están las inversores. Me hace falta encontrar a alguien que realmente crea en el producto y que me apoye, porque las ganas que tengo yo de conseguirlo, de que quede para la historia, esa gana no hay Dios que me la quite. ¿Y dónde nos ponemos contacto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué presentar? Pues mira, muy fácil, tengo la página web lacasitadelapatata.es, ahí está mi número de teléfono, ahí está para ponerse en contacto, o a través de que se puede, tenemos local en Fuengirola, tenemos un local chiquitito que quiero montar el prototipo, porque ya lo tenemos todo estudiado, ya lo tenemos todo diseñado de montar el prototipo, y nada, lo que queremos es intentar ver si alguien se anima, que sería de agradecer de que puede convertir... Seguro que te salen un montón de inversores, porque el producto ya sabemos que es de calidad. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos con mucha ilusión y muchísimas ganas de trabajarlo. Y nada, y sobre todo, nada, esperemos que a ver si estamos este año en la Feria de Marbella y dar un saludo a todos vosotros. Y nada, animo a la gente, señores, que tengo muchas ganas de trabajar, que tengo muchas ganas de expandirnos, que no quiero que desaparezca la casita de la patata, que es nuestro, es de aquí, de Málaga, de la Costa del Sol. Y que sí, necesitamos vuestra ayuda. O sea, que ponerse en contacto, que estamos abiertos. Pues ya sabéis, por los productos de calidad hay que apostar por lo nuestro. Y aquí estamos, como nuestra casa, aquí en esta Feria de Málaga. Gracias.
soy Pilar López, soy la administradora de Congelado López Mar y la presidenta de la Asociación de Pescado de Mercamálaga, de mayoristas. Bueno, cuéntame un poco, que bueno, estoy encantada de estar aquí. Sí, y como asociación es muy importante, porque las asociaciones hacen muchísimas cosas y que luego no se ven. Porque no, que no sé, que pertenecemos a la asociación tal, tal. Yo quiero que tú me cuentes qué hace la asociación, qué ayuda prestáis también un servicio, que estamos hablando de un sector que es muy importante, que es la salud, que es la gastronomía. Habla un poquito de la salud. Pues mira, la asociación de allí del mercado, de Mercamálaga, pues la integran ahora mismo los mayoristas que están allí en el mercado y muchas más personas que están asociadas allí en el Mercamálaga. Nuestra idea, acabamos de llegar a la asociación como junta directiva nueva, porque hemos empezado a trabajar en octubre y estamos reordenándolo todo, y lo que pretendemos, el objetivo es que haya mucha unión, que creemos que en este gremio pues tiene que haber muchas empresas unidas, pues para hacernos, digamos, más fortalecedoras y conseguir, digamos, de alguna manera hacernos más visibles. Y la asociación pues trata de eso, ¿no? De darnos visibilidad a todos, de que unir fuerzas, de que todos seamos la asociación, ¿no? Porque la asociación es verdad que muchas veces se identifica con la junta, con las personas que están al frente, que son un poco los motores, pero nosotros queremos un poco dar esa visibilidad a todos por igual y conseguir pues eso, mucha unidad, beneficios conjuntos para, por ejemplo, si hay temas de subvenciones, pues que le demos comunicado a todos los mayoristas que se puedan unir, que podamos hacer pues temas de mejora en los transportes, que estamos teniendo también muchos problemas a la hora de, ha habido ahora recientemente una huelga de transporte que al final se ha desconvocado, el tema de todos los gastos que estamos teniendo, del gasoil, la gasolina, está repercutiendo también de alguna manera en los precios que podemos dar nosotros los productos. Entonces, bueno, pues de alguna manera es fortalecer eso, trabajarlo y bueno, pues nosotros también buscar ahí esas fortalezas que ahora mismo pues estamos trabajando porque acabamos de empezar. Luego, respecto a lo que es en sí nuestro trabajo como empresa, pues yo lo que pretendo también es mejorar todo en la forma del trabajo, en el sentido de que demos una más organización al Mercamálaga, de que podamos trabajar conjuntamente con Mercamálaga como institución y apoyarnos en ello y a su vez ellos en nosotros para que se organice allí el trabajo diario, porque allí es un mercado al que acude muchísima gente a diario, pero no deja de tener sus problemas porque estamos muy concentrados en una zona que tenemos que, bueno, pues ordenar de alguna manera para que el flujo sea más rápido, para que se haya mejora. Ahora vamos a implantar varios proyectos que queremos, por ejemplo, renovar los suelos, hacer todo más sanitario, todo de cara a que podamos, por así decirlo, garantizar cada vez más pues todo lo que es la mejora higiénico-sanitaria de allí del mercado, porque no deja de ser un mercado que lleva ya muchos años de existencia y que hay que hacerle inversiones. Y bueno, de alguna manera pues lo que queremos promover de la asociación es eso, provocar a que Mercamálaga pues nos dé ese apoyo, mejorar las instalaciones, que los mercados, los mismos mayoristas, invirtamos en los puestos, porque como son concesiones, pues realmente en 10 años se supone que nos tenemos que marchar de allí, ¿no? Pues un poco fomentar y apoyar que la gente pues siga mejorando esas instalaciones, pues para que visiblemente demos esa sensación de modernidad que necesita también el mercado y Málaga, ¿no? Bueno, con una persona como tú al frente, yo ya apuesto porque esto va a funcionar y voy a cumplir todos los objetivos. Por una persona fuerte, el luchador, lo has visto cómo habla, esa energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esa energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias. Gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a
llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente.
Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias
y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias
Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena,
Elena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias
gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha
encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias.
gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado
encantado de conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias.
Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos. Esta energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, verdad, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también de alguna manera con los medios, que es muy importante, a que consigamos. Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona.